Tlalpan, pero este proyecto... Un grupo de vecinos del fraccionamiento Acereros y asentamientos aledaños se vieron sorprendidos la mañana de este martes por los trabajos que una máquina retroexcavadora comenzó a realizar sobre una cancha de fútbol. Tal acción, según denunciaron, rompe con el proyecto prometido hace algunos años a la zona. Estaba anunciada, como ven aquí, cuando el señor gobernador era Ismael Hernández Deras y director del IBED, Osniel García Navarro, que él es el que había iniciado y por medio de CEDESOL este gran proyecto que iba a beneficiar, como le vuelvo a comentar, a toda la ciudadanía del norte de la ciudad. Se quedó hasta el skate park, nada más, ¿verdad, el proyecto? Nada más, porque como ven aquí atrás, una canchita de fútbol rápido y unos columpios que ni siquiera entregaron. Nosotros no queremos que nadie invada aquí porque es para áreas verdes y que nos prometan lo que nos cumplan lo que prometieron, ¿verdad? Porque sí estamos demasiado molestas las de aquí del fraccionamiento Acereros. No sé si les afecte a las de acá también. Aquí hay también, sí. Y cuando yo compré estaba el croquis y yo iba a quedar en medio porque de allí iba a seguir la segunda etapa de Acereros, ¿verdad, don Agustín? Entonces, por eso es lo que queremos, que nos respeten lo que nos vendieron y lo que nos hicieron. En el lugar hubo, incluso, algo de controversia respecto a lo que se construía en el lugar. Al respecto, la Dirección Municipal de Obras Públicas informó a Tiempo y Espacio que los trabajos corresponden a la edificación de un centro de desarrollo comunitario, mismo que formará parte de un proyecto integral, asistencial y deportivo. Se anunció, además, que será el próximo lunes cuando se realice una reunión general con vecinos para explicarles los detalles del proyecto. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.